No soy recomendado de nadie. Nadie me recomendó. Yo llegué con el voto del pueblo. Yo no debo favor a nadie más que a los compañeros de Acapulco que votaron por nosotros. A veces trabajamos mis hijos en Acapulco. 1400 obras hicimos en Acapulco. ¿Cuáles son las críticas que tenía Guanajuato también? Muy duras. Que teníamos la ciudad toda abierta. Es cierto. Teníamos obras en Reséptica, en Luis Cortines, en Ejido, en la Vía del Tanque, en la Vigo, donde quiera. ¿Ah? Pero les quiero decir, en un mes más, a nadie le va a faltar agua en Acapulco, excepto donde no haya tubería. Nosotros recibimos un municipio con problemas financieros terribles. Yo elegamos una administración transparente. Tenemos el primer lugar en el Estado en transparencia, primer lugar. En el país hay 2.445 municipios en el país. De ahí tomaron 300 municipios. La Secretaría de Hacienda de México, de la Ciudad Federal, hizo una muestra en transparencia, en manejo de dinero, licitaciones, administración. Y les quiero decir que en primer lugar lo sacó el municipio de Monterrey, primer lugar. En segundo lugar lo sacó el municipio de Puebla. Y en tercer lugar lo sacó el municipio de Acapulco, a nivel nacional. Y eso salió publicado en la Gaceta de la Cámara de Diputados y en todos los periódicos. Cuando llegamos, estábamos en Buró de Crédito, el Ayuntamiento, Buró de Crédito. Ahora que ya hace 8 días, ya no hay presidente, salió una calificadora internacional, Fitch Ratings se llama, y califica al municipio de Acapulco 3 veces más. ¿Qué quiere decir eso? Que al municipio de Acapulco hoy puede pedir prestado otra vez y está autorizado para que le preste. Así dejamos las finanzas. Nadie nos ataca a nosotros para hablar con toda honestidad que estamos metidos en la puerta. Ni en la radio, ni la televisión, ningún comentario de eso. Nadie sabe ninguno que tenemos ese tipo de ingresos. Nadie nos ataca de deshonestos. El otro día sacaron una publicación ahí que nos robamos una lámpara de los postes. Nosotros tenemos a esa compañera, tenemos demandada a nosotros, al contrario, y sacaron que ya parece que vuelve al poste a quitar la lámpara de la comunidad. No tenemos con la que nos dice. Hemos arrancado esta pre-campaña con mucho éxito.